me llamo Grecia Cermeño y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Me ha encantado aprender todo lo relacionado a los colores, la paleta de colores, las prácticas que hemos tenido, en donde hemos aprendido mucho acerca de cómo poder decorar cada área en cualquier estilo de casa, edificio, oficinas. Hola, soy Alejandro. Estudio diseño de interiores en PCS. Me inscribí porque me llama mucho la atención el diseño de interiores y quiero ofrecer un mejor servicio a mis clientes y ampliar mi conocimiento. Hola, mi nombre es Elsie y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Realmente tenemos una licenciada que es arquitecta muy preparada, muy bien preparada. Nos ha llevado desde lo más poquito hasta lo mucho en cuestión de teoría y hemos aprendido muchísimo en las prácticas. Hola, mi nombre es Evaderi Boteo. Estoy acá en el curso de diseño de interiores. Hemos ido desde lo básico hasta cosas muy generales. Entonces, eso me ha encantado. El diplomado ha sido muy dinámico. Hemos tenido clases presenciales, clases virtuales. En las clases presenciales hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido en las virtuales y eso ha sido magnífico. Hola, soy Gaby y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Hemos visto como estilos, texturas, todo relacionado como a lo que se aplica al diseño de interior. La forma en que podemos aplicar, ya sea teniendo experiencia o no, se puede empezar desde cero o ya estando en la carrera. Estoy estudiando diseño de interiores en PCS. Me gusta mucho acerca del diseño, me gusta la estructura, me gusta practicarlo, me gusta venir a la clase y me gusta poner en práctica lo que hemos aprendido. Hola, me llamo Grecia Cermeño y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Me ha encantado aprender todo lo relacionado a los colores, la paleta de colores, las prácticas que hemos tenido, en donde hemos aprendido mucho acerca de cómo poder decorar cada área en cualquier estilo de casa, edificio, oficinas. Hola, soy Alejandro. Estudio diseño de interiores en PCS. Me inscribí porque me llama mucho la atención el diseño de interiores y quiero ofrecer un mejor servicio a mis clientes y ampliar mi conocimiento. Hola, mi nombre es Elsie y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Realmente tenemos una licenciada que es arquitecta muy preparada, muy bien preparada. Nos ha llevado desde lo más poquito hasta lo mucho en cuestión de teoría y hemos aprendido muchísimo en las prácticas. Hola, mi nombre es Evaderi Boteo. Estoy acá en el curso de diseño de interiores. Hemos ido desde lo básico hasta cosas muy generales. Entonces, eso me ha encantado. El diplomado ha sido muy dinámico. Hemos tenido clases presenciales, clases virtuales. En las clases presenciales hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido en las virtuales y eso ha sido magnífico. Hola, soy Gaby y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Hemos visto como estilos, texturas, todo relacionado como a lo que se aplica al diseño de interior, la forma en que podemos aplicar, ya sea teniendo experiencia o no, se puede empezar desde cero o ya estando en la carrera. Estoy estudiando diseño de interiores en PCS. Me gusta mucho acerca del diseño, me gusta la estructura, me gusta practicarlo, me gusta venir a la clase y me gusta poner en práctica lo que hemos aprendido. Hola,
me llamo Grecia Cermeño y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Me ha encantado aprender todo lo relacionado a los colores, la paleta de colores, las prácticas que hemos tenido, en donde hemos aprendido mucho acerca de cómo poder decorar cada área en cualquier estilo de casa, edificio, oficinas. Hola, soy Alejandro. Estudio diseño de interiores en PCS. Me inscribí porque me llama mucho la atención el diseño de interiores y quiero ofrecer un mejor servicio a mis clientes y ampliar mi conocimiento. Hola, mi nombre es Elsie y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Realmente tenemos una licenciada que es arquitecta muy preparada, muy bien preparada. Nos ha llevado desde lo más poquito hasta lo mucho en cuestión de teoría y hemos aprendido muchísimo en las prácticas. Hola, me llamo Grecia Cermeño y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Me ha encantado aprender todo lo relacionado a los colores, la paleta de colores, las prácticas que hemos tenido, en donde hemos aprendido mucho acerca de cómo poder decorar cada área en cualquier estilo de casa, edificio, oficinas. Hola, soy Alejandro. Estudio diseño de interiores en PCS. Me inscribí porque me llama mucho la atención el diseño de interiores y quiero ofrecer un mejor servicio a mis clientes y ampliar mi conocimiento. Hola, mi nombre es Elsie y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Realmente tenemos una licenciada que es arquitecta muy preparada, muy bien preparada. Nos ha llevado desde lo más poquito hasta lo mucho en cuestión de teoría y hemos aprendido muchísimo en las prácticas. Hola, bienvenidos a PCS Internacional. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos viendo ya sus comentarios, desde dónde nos están viendo, visitando. Gracias por estar aquí. Y veo que estamos de diferentes lugares, así podemos compartir este día de hoy, pues, en este taller gratuito de diseño de interiores. Cuéntenos de qué parte nos visitan y de qué parte nos están sintonizando. Veo que hay de
muchísimos, muchísimos lugares y ciudades. Bienvenidos a todos. Les comento que vamos a tener el día de hoy pues esta transmisión gratuita y les pedimos por favor que puedan compartirla a todas las personas que ustedes conozcan. Al compartir esta transmisión pues van a también tener la oportunidad de entrar a este sorteo que vamos a tener aquí de esta agenda tan linda que tengo aquí frente a mí. Todas las personas que compartan esta transmisión desde ya, luego haremos un sorteo y una de las personas pues, va a ser ganadora de esta agenda que tengo aquí frente. También les cuento que tenemos un grupo de WhatsApp al que ustedes se pueden unir para poderles entregar el material del día de hoy. Todo lo que platiquemos en este taller, ustedes van a poder obtener ese material. Pueden también descargar ese material al final de este taller, pero desde ahorita se pueden incluir a este grupo de WhatsApp que si ven en los comentarios que tenemos aquí fijados, ya está y aparece el comentario fijado hasta arriba, ustedes pueden unirse a este grupo de WhatsApp para los que quieran y así pues obtener el material del día de hoy. Bueno, pues me presento, yo soy Aimé Castillo, soy diseñadora de interiores y yo soy la instructora del Diplomado en Diseño de Interiores para PCS Internacional. Así que pues vamos a estar compartiendo todos los tips, todas las herramientas que sé que a ustedes les funciona para poder trabajar en diseño de interiores en lo que más les convenga. Y para eso pues tengo una presentación para que también ustedes puedan seguir estas imágenes junto con lo que yo les pueda comentar y con muchísimo gusto poder resolver también algunas dudas que ustedes tengan. Estamos en el taller gratuito de diseño de interiores. Y también les comento que la próxima semana damos inicio precisamente a un nuevo diplomado. Para todos los que estén interesados en cómo decorar, cómo diseñar cada una de sus casas o cualquier ambiente, porque les cuento que también nosotros parte del diplomado es bastante y muy completo y no es solo para el área de casas, sino también para el área de comercios. Y entonces precisamente la semana entrante vamos a dar inicio a este diplomado para todos los que quieran inscribirse. Y por si no fuera suficiente, pues el día de hoy, solamente el día de hoy, vamos a tener inscripción totalmente gratis para todas las personas que se quieran inscribir a nuestro diplomado en diseño de interiores. Yo creo que es una oportunidad única para aprovecharla el día de hoy. Para todos los que estaban ahí pensando en inscribirse, pues solamente hoy tenemos esa inscripción gratis, ya sea al de Diplomado de Diseño de Interiores o cualquiera de los diplomados con los que nosotros contamos, que son también, bueno, tenemos de maquillaje, tenemos de eventos, tenemos de repostería, de cocina, cualquier otro diplomado que a ustedes les interese, el día de hoy tenemos totalmente gratis esa inscripción. Para que pues quede muy claro el qué hacemos nosotros en diseño de interiores y por qué estamos el día de hoy aquí con estas ganas de aprender sobre este tema, pues les cuento que el diseño de interiores, la verdad, sirve para todo, porque realmente trabaja cualquier ambiente que ustedes puedan tener. Todos tenemos un lugar de trabajo, todos tenemos un lugar donde habitar, una casa, etc. Y definitivamente necesitamos diseñarla correctamente. Así de importante es el diseño de interiores y puede ser para cualquier persona. Para cualquiera de nosotros, independiente de que si ya sabemos pues este tema, si ya tenemos experiencia previa, no es necesario para nada poder ingresar a nuestro diplomado en diseño de interiores si ustedes de repente se dedican a otra cosa, están en otro rubro o en otra profesión. Al contrario, nosotros empezamos desde cero y que ustedes sepan que no es necesario para nada pues tener esa experiencia previa. Podemos entrar desde ya con cualquier persona que realmente necesite o que le guste y le apasione, por supuesto, el diseño de interiores. Y por eso les comentaba, nos sirve para todos porque todos contamos con un espacio en el que habitamos y necesitamos diseñar y decorar. El diseño de interiores va más allá. Si se dan cuenta ahí en la imagen, tenemos diferentes muebles, diferentes funciones, están pasando varias cosas en los mismos espacios. Y nosotros nos encargamos de que cada uno de los ambientes diseñados estén correctamente desde el tema de los materiales, los colores,
la iluminación, los muebles y sobre todo pues el tema del espacio. Eso es súper clave para poder iniciar y por supuesto que todos estos temas los veremos en este diplomado que, como les comentaba, vamos a dar inicio la próxima semana. Entonces les cuento, muchas veces me preguntan cómo hago para diseñar o decorar cualquiera de mis ambientes, por dónde empiezo, qué hago, qué realizo. Y siempre nos emocionamos en ver muchas de las redes sociales, todo lo que está pasando en internet, y vemos esas maravillas de muebles y cómo quedan puestos ya los ambientes finalizados. Pero creo que uno de los puntos importantes que muchas veces dejamos de lado, y es el por qué, creo que muchas veces nos pasa que no me cupo algo, yo compré algo y no me quedó bien, es precisamente por el tema del espacio y saberlo medir correctamente para poder entenderlo, en qué sí me va a caber, qué no me va a caber, cómo lo voy a colocar. Y todos esos temas pues se llaman distribución y circulación. Cómo yo a través de toda mi habitación o de todo mi ambiente voy a distribuir y colocar cada uno de esos muebles, cada una de esas piezas, y que van a llevar pues una coherencia a la hora de poder yo pasar alrededor de cada uno de esos muebles. Entonces, para todos los que están conectados y se preguntan por dónde inicio, pues lo primero, ahí lo tienen súper claro, que es conocer ese espacio con el que ustedes están trabajando. Ahí es la primera diferencia. Podemos encontrarnos con ambientes muy pequeños, medianos, muy grandes. De repente alguien vive en una casa de 3 niveles, otra persona vive en un espacio reducido, y ahí es donde nos damos cuenta que no hay dos lugares iguales y que cada uno de esos ambientes tiene que ser bien correctamente medido para que nosotros podamos tener claro qué es lo que sí podemos colocar y lo que no podemos colocar. Estamos entonces perfectos con que el espacio hay que medirlo, hay que entenderlo también en 3 formas, largo, siempre de muro a muro, de pared a pared, el fondo o el ancho, y luego del piso al techo, que va a ser la altura. Teniendo claro la altura, el largo y el ancho, ya me da bastante información para saber con qué voy a trabajar. Y a partir de ese espacio yo ya puedo ir colocando y diseñando pues cada uno de los ambientes que ustedes quieran remodelar o tener desde nuevos. Acuérdense que no necesariamente todo tiene que estar vacío y partir desde cero, sino que podemos tener ambientes ya anteriormente amueblados y que querramos solo darle un nuevo look o un cambio a través de la remodelación pues, de esos ambientes. Otra cosa importante es que ustedes se conozcan a quienes están habitando ese ambiente, que ustedes vean la personalidad de todos los que están en esa sala, en esa cocina, en esa habitación. ¿Qué quieren decir ustedes de ustedes mismos? Cada vez que los visita alguien y ve pues, sus espacios, dicen, ah, bueno, si me interesa que vean que a mí me encanta el color, o de repente yo soy un poco más arriesgado al tema de las texturas o de los materiales. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que nuestra personalidad tiene que estar reflejada en cada uno de los ambientes. Estoy viendo que nos están escribiendo de diferentes lugares. Nos saludan desde Honduras, están viéndonos desde Nicaragua, desde Guatemala, desde Perú. Tenemos también diferentes personas. Gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y para la personalidad, pregúntense qué es lo que me gusta, cuáles son mis hobbies, qué tipo de colores me siento cómodo o cómoda. Hay que conocernos también un poco nosotros para poder proyectar esos ambientes correctamente a través de nuestra personalidad. Si yo sé que a mí no me gusta el naranja, y ahí aparece un sofá naranja muy lindo, pero puede ser que no a todos les parezca correcto. Ahí es donde cada quien va a tener sus gustos y sus diferencias. Entonces, démonos cuenta qué nos gusta, cómo nos llama la atención algo, y vayan eligiendo a partir de eso, pues,
poder proyectarle una personalidad a cada uno de los ambientes. Vean el ambiente completo y decimos, ¿será que es para mí? ¿Será que es para alguien más? Me gustan ciertas cosas, pero no todo. Y al final, nosotros tenemos que poder responder a un ambiente donde ustedes se sientan cómodos y a gusto, porque realmente cada una de las cosas que están colocando les parece bien. Todo esto que estamos platicando ahorita lo tenemos puesto en un material que aparece un comentario fijado hasta arriba en nuestro chat donde ustedes están escribiendo, ahí aparece el comentario fijado. Hacen clic en el link para poder entrar al grupo de WhatsApp y ahí obtienen este material totalmente gratis. Sigamos con la presentación y les comento que parte del diseño de interiores es que muchas veces decimos, bueno, ya compré un sofá, ya compré un comedor, pero esto no termina pues de dar ese último look que yo quisiera que se viera más acogedor, más con personalidad, justamente con lo que platicamos. Y todo eso es porque nos faltan esos detalles que nosotros en diseño de interiores le llamamos accesorios de decoración, toda la parte decorativa u objetos decorativos. Vean cómo del lado izquierdo hay unas repisas que en sí el mueble puede ser una repisa, pero luego ya cuando la decoramos ponemos plantas, cuadros, jarrones, algún detalle que alguien nos regaló, algo que para nosotros signifique todo lo que a nosotros nos gusta, hablando de la personalidad. Todos esos detalles son los que van a hacer la diferencia definitivamente a la hora de terminar de diseñar cualquier ambiente. Y a eso, chicos, le llamamos decoración. No es solo comprar el mueble, no es solo comprar una silla o una mesa, sino que al final tenemos que decorar correctamente cada uno de esos ambientes a través de los detalles. Esos jarrones, cuadros, fotografías, plantas, todo lo decorativo. Y que para nosotros le llamamos pues la guinda del pastel. ¿Cómo le vamos a dar ese último toque final para que esos ambientes se vean llenos de personalidad y que yo diga, sí, me gusta y realmente siento que esto es parte de lo que yo puedo mostrarle a los demás de cómo quiero yo que mis ambientes estén finalizados? Entonces, revisen ahorita en sus casas, no sé dónde se encuentran, o de repente ya más tarde cuando lleguen a los ambientes, de repente alguien ahorita está en oficina, vean también que, de qué manera pueden ustedes mejorar esos diseños a través de colocar un cuadro, un espejo, un cojín, una planta, una alfombra, una cortina, toda esta parte decorativa de detalles finales que nosotros en diseño interiores lo colocamos desde siempre, porque no lo vemos como lo último, sino que también lo más importante que termina de llenar cualquiera de nuestros ambientes. Creo que ese es uno de los tips importantes de hoy. No es solo poner el sofá y ya, sino que también ese sofá, como lo voy a estilizar, que es una de nuestras palabras claves ahora en diseño, colocándole cojines, colocándole algo extra que le pueda dar pues ese último toque a cada uno de los muebles que están colocando. Bueno, y para eso les comento que parte de nuestro diplomado es ver todos los elementos del diseño. Los vamos a ver uno por uno, repasando desde temas de iluminación, diseño de muebles. Vamos a estar hablando también de colores, porque sé que ese es un tema muy amplio y que necesitamos ver, bueno, pero qué colores uso, cómo los coloco. Y todo esto va a venir definitivamente en el diplomado en diseño de interiores, que como ya les había dicho, pues justamente la próxima semana damos inicio a este nuestro diplomado. Tenemos ya los últimos cupos para el que se quiera inscribir. Aparte de todo, hoy justamente tenemos esta inscripción gratis. Y esta foto me encanta porque aparecen los chicos realmente de este semestre que están participando hoy por hoy, muy contentos haciendo sus montajes. Tenemos unas prácticas excelentes donde ustedes también pueden, no solo la teoría, ¿verdad?, sino que realmente estas prácticas donde ustedes ponen ahí todo el conocimiento en vivo y en físico. Cómo diseñar ambientes, pues realmente haciéndolo, ¿verdad?
Y me encanta entonces que estas fotos estén dando ahí nuestra presentación, donde vemos que cada uno de nuestros alumnos que hoy por hoy han tomado el diplomado en diseño de interiores, me han comentado pues que sí ha sido muy satisfactorio para ellos porque han aprendido de un poco de todo desde cero hasta ya ser profesionales en esta rama del diseño de interiores. Otra de las invitaciones que les hago el día de hoy es que muchas veces pensamos que el diseño de interiores tiende a ser un poco alto en tema de precios, cómo hago para conseguir cosas, puede salir algo caro, por decirlo así, cómo remodelo toda una cocina, todo un comedor, ya lleva un precio, ¿verdad? Y ese tema, pues, los diseñadores de interiores lo tenemos muy claros a la hora de usar cosas que podamos nosotros remodelar, reutilizar. Vean esta lámpara del lado derecho, por ejemplo. Una lámpara que puede ser perfectamente hecha por ustedes y que no es por nada, pero es que en el diplomado ahorita que tenemos en este semestre, una de nuestras alumnas hizo una lámpara justamente como la que tenemos en pantalla. Entonces, para que vean que realmente se pueden hacer cosas hechas por ustedes mismos para poder darle esos detalles a los ambientes y que eso jamás se va a encontrar en otro lugar porque ustedes mismos lo hicieron. Todo lo que puedan diseñar, fabricar, pintar, remodelar, son cosas que están al alcance de nuestras manos y que, créanme, que se les da pues mucho auge a tener una silla de repente que ya la vemos algo desgastada, pero la vuelvo a pintar, le pongo color, la rebarnizo y ya con eso doy nueva vida a los muebles que actualmente tengo. Vean del lado izquierdo también el tema de manejar texturas. Es otro punto muy importante en diseño de interiores que por supuesto va incluido dentro de nuestro diplomado. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo para que ustedes se den cuenta cómo mezclar cada uno de los colores, cómo mezclar cada uno de los materiales y que se vea al final como estos ambientes completos donde todo funciona, todo combina, todo va muy bien y son parte pues de nuestros principios del diseño. Para este tema, el nombre realmente se le denomina DIY o en inglés el do it yourself o el hágalo usted mismo en español. ¿Quiénes de ustedes les gusta hacer pues estas remodelaciones? Se ponen a pintar, se ponen a cambiar, hacen sus propias cosas. Y este término do it yourself, que ya tiene varios años de existir y bueno, ya es parte del diseño de interiores, porque nos dimos cuenta que podemos reutilizar cosas que ya estaban o ya las teníamos en casa y les damos nuevo uso, una nueva vida a través de pintar, lijar, componer. ¿Se han dado cuenta cómo ha subido pues todo este tema de los pallets, de las cajas de frutas, con los que literalmente podemos hacer todo? No hay cosa que no podamos hacer en este rubro del do it yourself. ¿Han visto cómo se realizan? Y justamente en el ejemplo del lado izquierdo tenemos estos pallets con los que se hacen muebles de jardín, sobre todo, pero también los hemos puesto en pérgolas o en semi-interiores, salas completas con esta base de pallets. Cabeceras con pallets, tenemos también muebles, mesas de centro. Bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse se pueden realizar con este tipo de materiales, que sabemos que es muy económico, fácil de conseguir, nosotros mismos lo podemos realizar, y qué mejor que tener cosas en casa fáciles de colocar, económicas también, y hechas por nosotros. Qué mejor que todo eso junto. Vean del lado derecho, con las mismas cajas de frutas, podemos ir haciendo un tipo de estantería para ir colocando en el baño. Y al final es nuestra creatividad la que nos va a ir delimitando lo que sí podamos hacer y lo que no podamos hacer. Todas estas cajas se pintaron de blanco, se colocaron instaladas hacia una pared y se funcionan perfectamente para poner todos los accesorios de baño. Bajo costo, nosotros mismos lo podemos hacer y son cosas que tenemos a la mano y muy accesibles. Se ve bien, funciona
¿Y qué más podríamos pedirle entonces al diseño de interiores? Algo muy sencillo, pero muy estético y muy bien colocado. Veamos otros ejemplos para que se me animen a hacer y luego me cuenten quién van a hacer esto en casa. Con las mismas cajas podemos ir haciendo estanterías, libreras, divisiones. Y si ya se quieren animar un poco más sobre el palet y las cajas de frutas, se hizo pues este mueble de escritorio. Funciona perfectamente, siempre nos ha funcionado y ya depende de cada uno en su creatividad. Colocar color, aquí en este caso pues están puestas con un color natural, el natural de la madera. Pero si ya quieren hacer ustedes algo muy personalizado, como lo que habíamos hablado antes, dar pues ese detalle, todo ese tema personal, precisamente las pueden pintar de colores, de cualquier color. Y es muy, muy sencillo trabajarlo y colocarlo. Y dándole pues ese buen gusto y el último toque, puede servirnos para cualquiera de los ambientes, de casa o de oficina o para lo que a ustedes les funcione. También en área de comercial se han hecho con estas mismas técnicas muebles o estanterías para colocar los productos. Ahí es donde les digo pues que el límite siempre lo vamos a tener nosotros a través de la creatividad. ¿Cómo les van pareciendo estos ejemplos? Espero pues que les vayan sirviendo para lo que ustedes quieran hacer desde casa. Y sobre todo, pues, que puedan involucrar a los demás de la familia para que también, pues, entre todos ayudemos a formar este tipo de muebles. Otro ejemplo puntual, también mesas de centro. Ahí sí les recomendaría que al trabajar una mesa, sí es bueno colocarle un pequeño vidrio que se puede mandar a hacer a cualquier vidrería. Muy delgado porque pues, realmente el soporte va hacia la mesa. Solo en el caso de trabajar un palet para mesa, mi única recomendación es decir, bueno, en general que todos los palets y todas las cajas estén perfectamente lijadas, punto número uno, porque acuérdense que al manipularlo con los dedos, si no está correctamente lijado, pues sí nos puede dañar. Y realmente estético, pues no sería que estén ahí sin lijar. Entonces, punto número uno de estos materiales es lijarlos con una lija de madera. Luego ya depende de ustedes si le quieren dar color. En este caso, miren, vuelve a estar en blanco porque el blanco, chicos, siempre es un tono muy, muy neutro. Y entonces, al pintar de blanco, si se dan cuenta, prácticamente no estamos haciendo un contraste muy alto entre un color que nos pueda, pues, llegar a influir. Y luego, la última recomendación es que todo este tipo de materiales sí necesita pues un barniz final. Normalmente el poliuretano es este material poliuretano el que fija pues todo este tema de la madera. Y la última recomendación, solamente en el caso si fuera mesa, yo les recomiendo pues que sí coloquen un vidrio hecho a medida de del tamaño de ese palet, para que las cosas que coloquen encima, pues, sea más fácil ponerlo sobre una mesa o sobre una superficie sólida. En cualquier vidrería se manda a hacer un vidrio, se pide del tamaño, y miren qué lindo queda ya puesto para una mesa de centro, sobre todo, pues, en una sala. Emocionada yo con los ejemplos del do-it-yourself. Bueno, Sandra Evelyn, nos pusiste buenas ideas para poner en práctica. Ya estamos todos muy emocionados, salimos de aquí del taller y vamos a ir a conseguir las cajitas. Qué bueno entonces que les pueda servir. Y miren esta idea, me encantan estas ideas donde no se necesita más, otra vez, que nuestra creatividad y el do it yourself, o el hágalo usted mismo. Las mismas cajas que ya habíamos platicado, tenemos en esta parte de la izquierda plantas que pueden ir colocadas encima o dentro de estas cajas. Se crea una composición interesante. Ven cómo hay cajas verticales, horizontales, para que no todo sea igual o monótono. Pero también eso es parte
de la personalidad de cada quien. Hay personas que les gusta que todo esté muy lineal, muy recto. Miren aquí, pues sí se cambiaron unas a vertical y otras a horizontal para dar un poco de altura. Sencillo, económico y al alcance de todos. No es necesario también muchas veces tener el tema del jardín, ¿verdad? Lo que a veces decimos, no tengo un gran jardín, no tengo una casa con un jardín exterior. Esto creo que lo viene a solucionar perfectamente. Diane, nos pusiste que lo quisieras para tu jardín y que se le echa para la lluvia. En el caso de estas cajas, si van a ir en exteriores, y perfecta la pregunta, Diane, ahí sí hay que tener en cuenta que no están hechas totalmente para recibir todo el tiempo la intemperie. Sí podemos colocarle un barniz fuerte, como el que ya les había puesto del poliuretano, pero en la medida en que este tipo de materiales no reciba todo el tiempo sol o todo el tiempo lluvia, es mejor, porque así nos dura mucho más. En el caso de las cajas plásticas, nos pones Ángel Castillo. Recuérdense que el plástico pues tiende a ser un poco más sensible y tampoco lo podríamos poner en exterior. Para nada nos soporta la intemperie, ni el frío, ni la lluvia, ni el sol, ni nada. Pero pudiéramos hacer en interiores, ¿verdad? Si fuera en este caso el comparativo. Solo que siento que también a veces en diseño interiores nos encanta hacer cosas por nosotros mismos, pero también cuidar el medio ambiente. Y el plástico es uno de los materiales que hoy por hoy estamos tratando de evitar en el tema de diseño interiores, para no recargar ahí más de lo que ya podemos dejar en la huella ambiental. Bueno, entonces les cuento. Para todos los que no habían estado cuando iniciamos el taller, tenemos esta linda agenda justamente aquí frente a mí. ¿Cómo pueden ustedes ganar esta agenda que tengo acá? Pues sencillamente que compartan la transmisión. Comparten esta transmisión ahorita y todos los que compartan la transmisión van a participar en un sorteo para ganar esta agenda. Todos los que quieran participar, pues desde ya compartan entonces esta transmisión y entran al sorteo de la agenda. Preguntan, ¿el poliuretano es después? Es el último acabado, va después de la pintura. Perfectas las preguntas y así va quedando. Y en general, yo les decía, en recomendación, si pudieran dejarlo no tan a la intemperie, mejor. ¿Por qué? Porque eso nos va a durar más, menos mantenimiento, y si se pudiera en interiores, mejor, mejor, mejor. Ah, y Wanda, Ivonne, nos pones que si hay que dejar un tiempo para el olor del barniz, se seque o desaparezca. El olor del barniz realmente nos ocupa pues ese día que lo estamos colocando, pero ya no va a estar tantos días después. Pero sí es cierto que hay que tener cuidado y muy buena la observación. En el caso de las plantas, pues sí, es un olor fuerte. Entonces, perfecto que dejarlo que seque realmente y puede secar según el clima en tema de horas, no más que eso. Y al día siguiente, pues ya colocamos sin ningún problema esas plantas. Incluso, pues hay muchos barnices que están hechos a base de agua. Les decía que parte del ser diseñador de interiores es tratar la manera de ser lo más ecológicos posibles. Y entonces ya hay muchas soluciones de barnices que ya no necesariamente tienen que ser con thinner o con abrasivos. Ahora hay muchas de las pinturas, acabados finales, que son hechos a base de agua y eso nos sirve mucho mejor para el tema del medio ambiente. Ahora, Janet, nos pusiste, el poliuretano es un sistema primero a fondo, luego acabado, transparente o con color. Así es, primero pintamos y luego por último utilizamos el acabado final, en este caso pues el barniz de poliuretano. Tenemos también el comentario de Zamora Ross, nos colocaste, cuando el espacio es pequeño, ¿cuál es el color ideal para aplicar? El blanco sería esa respuesta. Ese color blanco siempre nos va a dar amplitud. No hay un color más apto para que ustedes, cuando quieran sentirse con esa finalización de amplitud, de que no está lleno, que para nada estamos ocupando colores oscuros,
y sobre todo que se vea más luminoso y más amplio, en resumen, el color blanco. No hay mejor color que ese. Así que aplíquenlo sin ningún problema, sin ningún miedo, porque ese es su objetivo. Ya les había comentado que es un tono neutro y, por si no fuera poco, puesto en paredes, tiende a darnos esa sensación de amplitud como lo que nos estabas preguntando. Albi, Celaya, nos pusiste, hice algo similar para ti, emprendimiento de arreglos con flores elaboradas de listón. Lo hiciste con pintura de tiner o aceite y le quedó cortado. Ok, entonces acuérdense que cada vez que ustedes pues piden un barniz o algún sistema, hay que ver si es base de agua o base tiner, y eso pues se pueden apoyar de dónde lo compran, que les digan con qué habría que mezclarlo para que no hayan problemas. Bueno, entonces, como ya se dieron cuenta que hay mucho que platicar y que hay varios temas que se hacen necesarios pues irlos viendo poco a poco, pues les comento que la próxima semana damos inicio al diplomado en diseño de interiores para todos los que estén interesados en este tema. Vamos a empezar de lo básico, de poco en poco, para que no piensen pues que tengan que tener ya conocimiento previo, todo lo vamos a aprender aquí, hasta convertirnos pues en los profesionales en diseño de interiores para todos los que así lo deseen. Esta semana entrante es donde vamos a dar inicio, vamos a aprender de iluminación, de cómo diseñar muebles también, todos los temas del color, todos los materiales, que también son muy importantes, y cómo aplicarlos. Y bueno, se vienen muchas cosas interesantes para el siguiente diplomado de la próxima semana. Y aparte, el día de hoy tenemos inscripción gratis, tanto para el diplomado en diseño de interiores como para los otros diplomados que a ustedes les puedan interesar. Tenemos cocina, repostería, eventos, tenemos maquillaje, de todo. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, también tenemos distintos temas y muchos diplomados más. Otra de las formas fáciles de cambiar estos ambientes, y que muchas veces pensamos otra vez en el tema económico, pues miren, el material más sencillo que podamos nosotros obtener es la pintura. Y aquí sí me refiero a pintura pues de tanto de paredes, podamos cambiar el color a una puerta, cambiarle el color a un mueble y, ¿por qué no?, a todas nuestras paredes. Ahí es donde nosotros podemos darle nueva vida a los ambientes con pintura tradicional, sencilla para pintar. Tiene mucho que ver el color. Obviamente el ejemplo del lado derecho está puesto adrede para que ustedes digan, bueno, sí, me llama la atención el naranja, es un color muy vivaz, muy animado, pero no necesariamente lo voy a poner en todos los ambientes porque sí tiende a ser bastante intenso o fuerte para nuestro día a día. Pero otra de las recomendaciones y de los tips que les puedo compartir el día de hoy, pues es precisamente eso. ¿Cómo puedo hacer para que mis ambientes cambien de una manera sencilla y que yo mismo lo puedo hacer pintando las paredes, pintando alguna puerta o pintando algún mueble? Colocando un color de contraste, poniendo una pared de un color intenso y el otro resto de otro tono, para que se den cuenta que solo con pintura podemos ir haciendo estos grandes cambios. Se nota porque es muy visible y porque lo tenemos definitivamente a la altura de la vista de los ojos. Adriana Salazar nos pregunta, para un espacio amplio con poca luminosidad, ¿qué color? El color blanco, y no es que yo quiera volver a repetir, pero les decía, amplitud y luminosidad, simple y sencillamente es el blanco. No hay otro color que nos pueda ayudar de esta manera. Claudia Ramírez, nos pusiste, tu sueño es la decoración y te fascina. Siempre has reciclado y trabajado con cosas de la naturaleza, con piedras, madera, cosas raras. Todo está ahí en la mente. Pues Claudia, te esperamos con muchísimo gusto en el diplomado porque ya veo que tienes toda esa parte lista, con ganas de hacer cosas y de cambiar.
Dina Dueñas nos escribes, hola, ¿qué opinas de ese papel tapiz en las paredes y en qué espacio se puede aplicar? Perfecto, ¿qué papel tapiz apareció por ahí tal vez en alguna fotografía? Ahorita lo podemos ver con muchísimo gusto. Antes de entrar a otros materiales, pues la recomendación de hoy era decir, cambio fácilmente mis ambientes con pintar una pared, poner un color que me guste, ver de qué manera puedo ir haciendo contraste en las paredes, o si alguien que se quiere animar más, pues pintar una puerta de un color o un mueble de un color, eso definitivamente llama la atención, da un contraste, vuelve a darle nueva vida a esos ambientes y es muy sencillo y muy fácil de trabajar porque ustedes mismos lo pueden hacer. Vamos a entrar a una segunda parte de la charla de hoy, donde vamos a platicar de uno de los ambientes que sé que más les interesa, que van a ser las salas, para que veamos todo lo que conlleva diseñar este ambiente. Y uno de los puntos importantes de trabajar cualquier ambiente es conocer los muebles, que sí o sí tienen que ir incluidos en ese espacio. En el caso de las salas, ¿cuáles creen que van a ser? Pues esos muebles importantes que tienen que ir colocados. Hay dos, tres que no pueden faltar, que siempre los tenemos que poner, y que a partir de esos muebles hacen pues, que la sala sea una sala precisamente. Aparecen muy claros ahí. Voy a ver el comentario de Plantas Gosen. Nos consultas recomendación del color para decorar una cafetería. Gracias por la consulta. Todos los colores cálidos que van a ser el rojo, el naranja, todos los tonos fuertes unidos a los tonos tierra como el café, los tonos de la madera, del ladrillo, pues nos van a dar una sensación de calidez. Y en una cafetería lo que uno quiere pues es eso, sentirse cómodo con una sensación de que puedo yo ahí tomar café y eso pues se traduce a los tonos cálidos. Espero que eso responda a tu pregunta y que puedas irlo viendo a partir también de la marca que tú le coloques a tu empresa o a tu cafetería. Habría que revisar también a quiénes estás tú dirigiendo esa empresa, a ese rubro, ¿verdad? ¿Quién es tu comprador? ¿Quién es tu giro de negocio? ¿A quién le quieres vender pues ese sector de cafetería? Y también eso puede ayudarte a responder el tipo de colores. ¿Quieres que sea más juvenil? ¿Quieres que sea más tradicional? Y a partir de eso se eligen los tonos. Isabel Alemán, nos preguntas, ¿un apartamento? ¿En un apartamento es recomendable ponerle piso de forma de madera en vinil? La madera siempre va a ser un material que vamos a utilizar de toda la vida. Creo que es un poco más de gusto personal. Si ves en la pantalla, tenemos una imitación madera. Y yo recomendaría que fuera un poco claro el tono para no recargar mucho. La madera puede ir en acabado claro o acabado oscuro. Y si lo ponemos en acabado claro, como la pantalla, se pueden dar cuenta que se ve más ligero, no pesa tanto visualmente, mientras que si la madera es oscura, casi negra o muy café, ahí sí tiende a oscurecerse más. Continúo con el tema de la sala, donde precisamente les presentaba pues, este mueble principal, que es el sofá, que aparece ahí, siendo pues, ese mueble que nos va a definir que sea una sala a otro ambiente. Aparecen mesas, mesas auxiliares, mesas de centro y muebles complementarios como un sofá, una silla o cualquier mueble que nos ayude a tener extra asientos en nuestras salas. Para decorar las salas, lo importante es que ustedes compartan esa personalidad de quiénes son ustedes. No a todo mundo le gustan estos tonos turquesas, no a todos les encantan los naranjas o los rojos y ahí es donde tienen que preguntarse qué color me gusta, cómo me siento yo cómodo. Viendo este tono turquesa junto con una pared turquesa, ¿será que me llama a mí la atención o es para alguien más?
Y ahí es donde vamos a ir viendo los ejemplos de todas las salas que ustedes pueden ir cambiando con pues estas ideas que hoy les estamos presentando. Veamos el primer ejemplo de cómo decorar correctamente una sala. Es cierto, ya hablamos del mueble principal que va a ser el sofá y que eso lo tenemos claro, pero vean cómo se termina y se finaliza este tema de la sala a partir de todos los accesorios decorativos. Revisen la alfombra, los cojines, los cuadros, las lámparas, las cortinas, todo junto tiene que ver y todo tiene que combinar así como lo estamos viendo. No podemos ir comprando cosas aisladas donde, ay, bueno, sí, ya tenía este sofá y de repente conseguí una mesa y luego, aparte, compré una lámpara. Toda la elección de diseño de interiores tiene que ser en conjunto. Que yo vea que el sofá junto con la mesa, junto con los cuadros, cojines, alfombras, etcétera, todo junto funciona. Eso es lo más importante, chicos, para que ustedes vean cómo se realiza el diseño de interiores. Todo junto, colocado en el mismo ambiente, si funciona, estamos súper bien. No separado, no pensando en que luego conseguí esto y luego pensé en lo otro, sino que hay que irlo armando a través de un conjunto para que todo se vea con esa unidad que siempre vamos a buscar en el diseño de interiores. Vean cómo los colores en esta sala combinan. Y para quien preguntaba el tema de la amplitud, por eso es que no hay mejor color base que el blanco. Y se vuelve a repetir aquí con las paredes y techo blanco, un sofá también muy claro, prácticamente es, si mucho, un beige muy, muy suave o muy claro. ¿Y dónde estamos poniendo pues esos toques de color? Definitivamente ahí va a ser en los cojines, en los accesorios, en los cuadros para no recargar. Esos son tips de diseñador que ustedes desde ya pueden seguir y aplicar, sobre todo en los ambientes que quieran observar. Veamos otros ejemplos para que podamos ver en salas con espacios pequeños. No necesariamente todas las salas que hoy por hoy tengamos van a ser ambientes muy, muy grandes, ¿verdad? Ahí es donde entra el espacio reducido, el espacio pequeño, que muchos de nosotros pues, nos podríamos preguntar, ¿y cómo hago para que la sala también funcione, quede bien, pero que definitivamente no tengo el espacio amplio como en otros lugares? Para eso, pues les cuento que vamos a dar inicio la próxima semana para el Diplomado en Diseño de Interiores. Aquí estamos hablando hoy pues, de las salas, pero que ustedes sepan que en el diplomado vemos todos los ambientes, tanto comerciales como residenciales. Todo lo que ustedes necesitan saber lo vamos a ver paso a paso. Tenemos un pensum muy amplio donde vamos a estar revisando todos los puntos para que no se nos vaya nada y no se nos pierdan ninguna información. Tenemos los últimos cupos para el Diplomado en Diseño de Interiores. Y espero verlos a todos los que están conectados en la transmisión y así pues poder seguir compartiendo este tema en diseño de interiores en general. El día de hoy tenemos pues la inscripción gratis para que puedan aprovechar. Qué mejor que tener esta inscripción totalmente gratis el día de hoy. Tengo por acá también el diploma de participación para todas las personas que están ahorita en esta transmisión. Si ustedes quieren obtener el diploma de participación, lo que tienen que hacer es, y si revisan ahí donde aparece el chat, tenemos un link para los que quieran obtenerlo. En este caso, pues tiene un costo adicional, pero pueden pedir el diploma en un comentario que aparece también en un link donde ustedes pueden solicitar el diploma y aparte, en otro link, descargar el material que ese va a ser al final de esta transmisión, donde tenemos un grupo de WhatsApp donde ahí se les hace llegar el material. Continúo con la presentación y nos quedamos precisamente viendo los espacios pequeños o reducidos para salas. ¿Y qué pasaría ahí si yo no tengo tanto espacio? Pues revisemos el ejemplo del lado izquierdo.
sí o sí tendríamos que colocar el sofá, que es nuestro mueble principal. No podemos decir que es una sala si no va este mueble definitivamente principal. Y como la función de la sala, pues, sería compartir, relajarnos, tomar un descanso, ya sea con la familia o con los visitantes, el mueble que acompaña a ese sofá va a ser la mesa de centro. También debería de existir siempre ese complemento entre sofá y mesa de centro. Por más pequeño que sea la sala, y por eso estoy poniendo estos ejemplos donde el espacio es reducido, a pesar de eso, siempre tenemos que tener estos muebles porque la misma función así lo solicita. Ven el sofá, ven la mesa de centro, y ya depende también de nosotros y de nuestro gusto colocar, como ven aquí, una sansevieria con la planta que se queda perfectamente, y creo que para mí es una de las mejores plantas recomendadas para sala y para interiores. Aquí aparece la plantita para hacer también este toque natural dentro de un ambiente interior. Los cuadros, una lámpara y una silla complementaria. Por eso les dije desde el inicio del taller que lo primero que tenemos que revisar es ese espacio, y a eso me refiero en medidas para ver qué tanto me va a caber, cómo podría ser ese sofá, esa mesa, que se vean proporcionados al ambiente y que quepan definitivamente ahí dentro de ese lugar. Adriana Salazar nos pregunta la altura de los sillones. La altura de los sillones, como cualquier mueble que podamos también revisar, es una medida estándar. No es algo que nosotros podamos decir, voy a hacer un sofá de 2 metros o de repente de 50 centímetros, si manejamos una medida estándar. Janet de Medrano nos pregunta si es recomendado quitar la televisión de la sala principal. Y en diseño de interiores, cualquiera de nosotros ya nos dan esa instrucción de decir, si se pudiera tener en una sala secundaria o si tenemos otra habitación que no sea la sala principal, lo vamos a recomendar mejor en una sala familiar o en una sala secundaria. Esa es la recomendación general, pero obviamente cada uno de nosotros tenemos que responder para ver si tenemos cuántos ambientes también en casa. Y vamos a ver el otro ejemplo del lado derecho. Se dan cuenta, como siempre, los tonos blancos, los tonos claros, nos van a dar lo que ustedes tanto nos estaban consultando, el tema de la luminosidad, que se vea amplio, y por eso no es casualidad aquí que las paredes estén en tonos claros, prácticamente un blanco o prácticamente tonos suaves. No hay mejor color recomendado para esto que los blancos y todos los tonos claros. Y creo que mucha de la recomendación de sala puede ser para la mayoría, los que no quieren hacer algo muy drástico o que no están acostumbrados a tonos fuertes o tonos intensos, pues ahí definitivamente podemos colocar estos tipos de tonalidades. Un sofá está colocado con cojines, mesa de centro, otra vez una planta, alfombra, cuadros, iluminación. Todo en conjunto funciona y se ve bien, ya puesto en el lugar, con la iluminación del lugar y dándole, pues, ese toque personal a cada una de sus salas. ¿Se dan cuenta cómo la sala puede ser ese ambiente que no necesariamente tiene que ser igual? Pueden darle ustedes su último toque. Y para eso, comentarles que parte de nuestro diplomado es hacer muchas prácticas donde veamos cómo ambientar, hacemos estos montajes, justamente cómo mezclar también estilos, conocer los estilos, trabajar las tendencias, qué es lo que se está manejando hoy por hoy, qué es lo último también, porque el diseño interiores se maneja de una forma muy a la vanguardia, qué es lo último que se está manejando, cuáles son esas tendencias, qué sí se está usando, qué no. Y eso definitivamente es parte de lo que en el diplomado trabajamos y que, por supuesto, parte de sus prácticas también incluyen este bonito rubro de trabajarlo en físico a través de los muebles y del estilo. Continúo con otros ejemplos de sala. A ver quiénes se van a animar después de este taller a pintar alguna pared, a colocar algo que les llamó la atención.
Y veamos del ejemplo del lado derecho, aquí sí se está haciendo todo lo contrario, se está colocando en pared un tono bastante intenso, estamos creando un color fuerte. Lo que nos pregunta Salma Flores, en la sala pequeña un solo color, mira ahí el ejemplo que tenemos precisamente en pantalla. Esta es una sala pequeña y se está colocando un color intenso, un color azul, prácticamente un gris con base azul. Vean la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho para que observen las diferentes sensaciones que podemos obtener aquí. Del lado izquierdo hay mucha más iluminación natural. Están las paredes y el techo claro con un tono blanco. Y del otro lado, pues un color azul mucho más intenso y más oscuro. Y es la pregunta que ustedes tienen que responderse, ¿qué es lo que quiero yo de este ambiente y sobre todo de mi sala, donde yo voy a proyectar pues esa personalidad hacia las personas que me visiten? No necesariamente hay un color exacto para las salas y por eso les puse los dos ejemplos, muy distintos entre ellos. Podemos colocar diferentes colores, solo pregúntense qué quiero yo de este ambiente, qué es lo que me gusta, cómo me siento cómodo. Hay quienes quieren amplitud, entonces el lado izquierdo sería esa respuesta, colores claros, blancos. Y si quiero que se vea más acogedor, más oscuro, pues definitivamente un tono que haga contraste como este que está en la pared, pero que aún así funciona porque una sala pues se necesita este tipo de contrastes. Creo que ahí queda con el tema del color, que no tengan miedo al color, que sí se pueden usar diferentes tonos y simplemente es algo que a ustedes les llame la atención. Marlene Ordóñez nos colocas que tiene sala y comedor y es bastante pequeño. Debes de poner diferentes colores o algún detalle para separar. Perfecto, Marlene Ordóñez. Y para todos los que tengan esta pregunta, muchas veces tenemos este ambiente junto, ¿verdad? Sala y comedor juntos. Y nosotros en diseño interiores le llamamos un solo ambiente, lo tomamos en cuenta como solo un lugar, un monoambiente o concepto abierto. Así es el nombre correcto, concepto abierto. Cuando no tenemos paredes que dividan entre la sala y el comedor y por eso mismo se toma y se considera como un solo lugar, porque no hay algo que lo divida. Ahí tendríamos que elegir colores para un solo ambiente, porque no podría poner entonces la sala totalmente de un color y el comedor de otro cuando están siendo el mismo lugar. Se eligen los tonos y los materiales para el mismo lugar. Y si es muy pequeño, como nos preguntabas tú, volvemos otra vez al color claro y al color blanco. Si ustedes no quieren que ese lugar se vea más cargado, más oscuro o más pequeño, respuesta, lo saben ya, colores claros, y no hay mejor color claro que el blanco. Estamos entonces con eso. Veamos otro ejemplo. Hablando de colores claros, de colores blancos y mezclados con algunos materiales con tonos cafés. Pues miren que esta sala creo que a la mayoría nos pudiera gustar, ¿cierto o no? Pongan ahí a quienes les gusta este tipo de tonos, de materiales, de colores, para ver si pudiera ser que entraría como mayoría. Acuérdense que cada quien tiene sus gustos, pero el diseño de interiores también puede generalizarse un poco a través de los tonos neutros. Jenny, lindo. Celeste, te gusta. Y Leonela, también te gusta. ¿Por qué creen que nos gusta a la mayoría? No es casualidad que este tipo de tonos de diseño, de muebles, de estilo, nos guste a la mayoría. Y eso es lo que el diseño de interiores también ve en parte con tendencias, que es lo que a la mayoría nos puede llamar la atención, que es lo que se está usando. Y por eso a la mayoría nos gusta, porque lo tenemos muy fresco desde alguna red social, desde alguna página web. Lo vemos en muchos lugares y lo tenemos súper claro. A eso vamos con los tonos neutros. Y los tonos neutros van a ser siempre el gris, el beige, el negro y el blanco.
Y si se dan cuenta y revisan toda esta fotografía, definitivamente aquí los tenemos puestos en todo el ambiente. Y para el que preguntaba, ¿qué hago para colocar los colores y los muebles en un solo ambiente o en concepto abierto? Aquí también se responde con esta fotografía. Tenemos a la par la cocina y luego una sala, y me imagino que por ahí también aparecerá el comedor. Colores claros, colores neutros, nos funcionan a la mayoría, nos gustan a la mayoría, y esa es la recomendación. Para no entrar en dilemas que si oscurece, que si no me gusta o no nos gusta a todos, entonces volvemos a los tonos neutros, que es lo que estamos viendo justamente en pantalla. Lo podemos complementar con el beige, que aquí funciona perfecto, y para el que se preguntaba cuáles son estas tendencias, aquí respondemos con este tipo de respuesta. Los tonos neutros junto con el beige y el gris. Ileana Arevalo, nos preguntas por los niños en tema de colores claros, pero sí podemos colocar, como vemos en la pantalla, este tono café en los sofás, tal vez no blancos, como tú nos comentas, si tienes razón, pero sí con complementarlo con los tonos cafés y beige. También el tema que tú nos consultas, pues puede ser no solo el color en sí, sino también el material. Hay materiales que son lavables, hay materiales que se pueden cuidar de mejor manera, y también eso pudiera ser otra solución, no solo con el tema del color, sino con el tema del material y de que sea fácil de limpiar. Vale Meléndez, nos preguntas qué colores, además del blanco, para una sala de espera y consultorio de clínica. Y perfecta las consultas de comercial. En el Diplomado en Diseño de Interiores vemos tanto casas como comercios. Y ahí nos damos cuenta que la respuesta debería de ser ¿a quién va dirigida, Vale Meléndez, esa clínica? ¿Clínica de qué? ¿Es clínica para niños? ¿Es clínica para adultos? ¿Es clínica solo para mujeres? ¿Solo para...? Y dependiendo de a dónde va dirigido, quién es ese grupo objetivo, también nuestros colores debería de ser esa respuesta. No sería lo mismo una clínica para bebés, una clínica para adulto mayor, una clínica solo para mujeres, porque sabemos que tenemos diferentes gustos en ese grupo objetivo o nicho que estamos buscando. Betsy Oliva, nos preguntas con la iluminación, ¿es mejor blanca o amarilla? Perfecta la pregunta. En casa, en el caso de residencia, siempre el diseño de interiores va a recomendar que sea lo más cálido posible. Y si eso, pues, por decirlo coloquialmente, va a ser amarilla, pues sí, sería amarilla, aunque realmente el término correcto sería luz cálida. Veamos otros ejemplos donde la base puede ser blanca o tonos neutros, pero miren cómo tiene de vida este espacio a través de los cojines. ¿Se acuerdan que platicamos de los cuadros, de los accesorios decorativos? Y le damos este toque de color, pero a través de los accesorios de decoración. Si esos cojines no tuvieran esa fuerza, esa sala no sería igual. Y entonces ahí ustedes pueden preguntarse, la sala yo prefiero mantenerla con tonos neutros, no voy a estar cambiando todos los días un sofá, por supuesto que no, pero miren cómo los cuadros, cómo las plantas les dan esa vida, le van a dar ese contraste, y eso sí, es mucho más fácil cambiar ese cojín a estar cambiando pues el resto de muebles. Y tenemos dentro de toda la amplia gama de diseño de interiores que también manejamos estilos. Y eso es parte de nuestro diplomado y lo vamos a ir repasando a lo largo del diplomado. Para ir conociéndonos, sí, bueno, ya vimos las salas, me gustaron ciertos ejemplos, yo puedo ir aplicándolos en mi casa o en algún lugar en especial, pero que sepan que también es cada uno de los estilos nos dan unos colores en especial, unos materiales en especial, y que ustedes pueden ir eligiendo a partir de su personalidad el estilo que mejor le convenga. El tema de las tendencias es de la misma manera. No todo lo que aparece en uso, en tendencia, tiene que ser necesariamente para todos. Y ojo con eso, chicos, porque a veces vemos algo en internet o en alguna red social y decimos, me gusta tal cual. Pero puede ser que esa tendencia, y por eso es tendencia, pasa
¿verdad? No se queda todo el tiempo. Las tendencias son eso, van a ir cambiando, se pueden ir quedando algunas, pero muchas las vamos a ir transformando. Entonces, que sepan que cualquier cosa que elijan en casa, que realmente les guste a ustedes y que pueda permanecer en el tiempo, porque es muy difícil cambiar los ambientes una vez al mes, obvio no, tal vez algunos una vez al año, sí mucho, pero no son cosas que cambiemos a diario, por supuesto. Que todo lo que ustedes elijan realmente les guste y que le puedan permanecer y decir, ah, bueno, sí, ya llevo un año con este diseño, ya cambié el sofá y me gusta tanto que lleva ya 2, 3 años, 5 años, acá, ¿cuánto cambiamos? Pues mueve. Entonces, que todo lo que elijan les guste realmente para que no sea una compra equivocada, porque, ay, solo porque lo vi en una revista, pero luego realmente me di cuenta que la tendencia no se aplicaba a mi gusto personal. Ese sería el último tip importante, elijan algo con lo que ustedes se sientan cómodos, tranquilos. Al final, ¿quiénes son los que viven ahí? Ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos en casa? ¿Cuánto tiempo pasamos en esos ambientes? Y si nos sentimos realmente cómodos, eso nos va a dar una correcta calidad de vida para poder pasar mucho tiempo en ese lugar. Pero si no, entonces ahí empiezan los problemas de decir, ah, ya no, ya no más este sofá, ya no más esta alfombra. Y entonces hacemos compras a veces innecesarias que no nos gustan a largo plazo. Es cierto, como lo platicamos, es muy fácil pintar una pared de color y por eso recomendamos hacer cambios un poco más fáciles. Pinto una pared, si no me gusta, pues bueno, tal vez la cambio más adelante, pero el tipo de muebles y sobre todo los muebles fijos no es algo que se cambie a diario y por lo mismo hay que pensar que sí nos va a gustar de aquí a mucho tiempo en adelante y traten de elegir cosas según su personalidad y lo que más les gusta y con lo que se sienten cómodos. Estamos entonces con esta presentación. Recordarles que la próxima semana empezamos el diplomado. Espero verlos a todos los que quieran inscribirse en este diplomado que empieza la semana siguiente. Les recuerdo, para los que quieran obtener el diploma de participación del taller de hoy, tenemos ya un comentario fijado donde aparece la solicitud del diploma, que sí, pues tiene un costo extra para los que quieran obtenerlo. Y si ya todo el mundo tiene claro cómo obtener el material del día de hoy, también otro comentario fijado, hay que unirse a un grupo de WhatsApp y luego al final de la transmisión les harán llegar pues el material. Tenemos también la agenda para los que sigan compartiendo la publicación de hoy y no se olviden, chicos, que hay que inscribirse solo por el día de hoy. Tenemos totalmente gratis esta inscripción para el diplomado en diseño de interiores o cualquier otro diplomado que a ustedes les interese. También contamos con diplomados como maquillaje, eventos, cocina y repostería. Cualquier otro diplomado que les interese, también tenemos inscripción gratis el día de hoy para los que así lo quieran. Espero entonces verlos en el diplomado en diseño de interiores para poder seguir hablando de muchísimos más temas que tenemos pendientes. Y voy a leer otros comentarios. Janet, nos pusiste qué colores recomienda para una oficina en casa de un joven de 20 a 30 años. Como no lo conozco personalmente, pues pudiera decir que otra vez los colores neutros pueden ser esta solución. Pero también habría que preguntarse a qué se dedica esta persona. Puede ser que sea una persona que se dedica a lo creativo y normalmente todos los colores creativos van a ser los cálidos, pero puede ser que sea un trabajo más formal, no sé si es, puede ser algo de médico, puede ser algún abogado, algo más formal que necesitan colores fríos para poder descansar y relajarse, y esos fríos son los tonos azules, verdes, que nos ayudan pues a la concentración y a poder trabajar de mejor manera. Esto en general, tanto los fríos como los cálidos, pero la respuesta adecuada sería idealmente conocer a la persona que le gusta, que prefiere, y con eso también nosotros podemos responder
a la solución personalizada de ese ambiente creado y diseñado específicamente para la persona que lo va a utilizar. Helen de Ruano, nos colocas, ¿hay algún checklist para pedirle al cliente que tengan como guía esos datos que necesitamos conocerlos? Así es, Helen. Nosotros en diseño de interiores le llamamos listado de necesidades. ¿Qué es lo que necesita esa persona para poder llevar a cabo sus actividades dentro de esos espacios? Y ese listado puede ser tanto de manera física como de manera de sensaciones, ¿verdad? ¿Qué le gusta? Sus hobbies, su personalidad, pero también qué necesita. ¿Y qué tipo de función, que es nuestra palabra clave en diseño de interiores, es lo que tenemos que darle solución al ambiente? Como bien dijimos, en este caso, pues yo hablé de salas, que necesitamos para tener una sala, pero puede ser que sea una oficina, como ya lo hemos platicado, que necesita esa persona para trabajar en esa oficina. A pesar de que sean dos oficinas iguales o dos comedores iguales, cada uno de los clientes necesita algo que lo diferencie del otro. Y ahí es donde nosotros hacemos un listado de necesidades, donde, como bien lo dices tú, pues preguntamos y consultamos todo lo que sí es necesario para que pueda llevar a cabo sus actividades. Se realiza esa entrevista, por decirlo así, se le hace esa consulta y se pregunta qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando para que dentro del diseño de interiores vayan solucionando todo lo que tenga que llevar ese ambiente que estamos diseñando. Bueno, tenemos últimos cupos para diseño de interiores. Después de nuestro taller, les comentamos que ya faltan poco los cupos para complementarse porque damos inicio justamente la próxima semana. Así que al que se quiera inscribir el día de hoy, qué mejor, inscripción gratis. Iniciamos la próxima semana y continuaremos hablando de muchísimos temas más en este apasionante mundo del diseño de interiores para que todo el mundo pueda resolver dudas, trabajar, practicar y volverse y convertirse ustedes también en diseñadores de interiores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por participar, por todos sus comentarios. Esperamos verlos pronto. Los esperamos aquí en PCS. Ya saben que son bienvenidos a esta su casa. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hola, me llamo Grecia Cermeño y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Me ha encantado aprender todo lo relacionado a los colores, la paleta de colores, las prácticas que hemos tenido, en donde hemos aprendido mucho acerca de cómo poder decorar cada área en cualquier estilo de casa, edificio, oficinas. Hola, soy Alejandro. Estudio diseño de interiores en PCS. Me inscribí porque me llama mucho la atención el diseño de interiores y quiero ofrecer un mejor servicio a mis clientes y ampliar mi conocimiento. Hola, mi nombre es Elsie y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS. Realmente tenemos una licenciada que es arquitecta muy preparada, muy bien preparada. Nos ha llevado desde lo más poquito hasta lo mucho en cuestión de teoría y hemos aprendido muchísimo en las prácticas. Hola, mi nombre es Evaderi Boteo. Estoy acá en el curso de diseño de interiores. Hemos ido desde lo básico hasta cosas muy generales. Entonces, eso me ha encantado. El diplomado ha sido muy dinámico. Hemos tenido clases presenciales, clases virtuales. En las clases presenciales hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido en las virtuales y eso ha sido magnífico. Hola, soy Gaby y estoy estudiando el Diplomado de Diseño de Interiores en PCS.
hemos visto como estilos, texturas, todo relacionado como a lo que se aplica al diseño interior, la forma en que podemos aplicar, ya sea teniendo experiencia o no, se puede empezar desde cero o ya estando en la carrera. Estoy estudiando diseño de interiores en PCS. Me gusta mucho acerca del diseño, me gusta la estructura, me gusta practicarlo, me gusta venir a la clase y me gusta poner en práctica lo que hemos aprendido.